Espíritu Santo, ven a mi corazón, de tu amor, inflámalo. Espíritu Santo, ven a mi corazón, de tu amor. Inflámalo, Espíritu Santo, ven a mi corazón, de tu amor, inflámalo. Aleluya. Hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Que las bendiciones de Dios lleguen a tu corazón, lleguen a tu alma, lleguen a todo tu ser. Estamos aquí para invocar al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, al Dios Viviente, al Dios que nos ha dado la vida, nos la ha participado. Es un don, es un regalo y es un misterio que hay que desarrollarlo de su mano. Esta vida viene de Dios y solamente en Dios se puede vivir. Si la vives fuera de Dios, de seguro que la descompondrás, te perderás, te extraviarás. Lo más seguro es que el demonio te confundirá, te corromperá y pervertirá el camino. Llegarás a donde no debes de llegar. Hoy invocamos a Dios, hoy invocamos su bondad, su paternidad, invocamos todo lo que Él tiene para nosotros. Él dice: clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que desconoces. Dios tiene proyectos de gloria, de gracia y de bendición para cada uno de nosotros. Oramos a ti, Dios. Oramos, clamamos, te invocamos. Derrámate, derrámate abundantemente en nosotros, Dios. Que te necesitamos. Conoces tú nuestra historia, conoces nuestras necesidades, conoces nuestros problemas. Te invocamos, Dios, glorioso, poderoso, omnipotente nuestro Dios. Gloria Yo a ti. Sé que al invocar tu santo nombre,
me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Jesús, 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 Jesucristo Rey y Señor. Jesús, 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 Jesucristo Rey y Señor. Jesucristo Rey y Señor. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Yo sé que al invocar tu santo nombre me escucharás. Jesús, 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 Jesucristo Rey, Señor. Jesús, 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 Jesucristo Rey y Señor. Jesucristo Rey Señor, Jesucristo Rey y Señor, Jesucristo Rey y Señor. Te invocamos, Dios. Ven en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, nuestro Formador. Tú nos formaste en el seno de nuestra Madre. Ahí nos entretejiste, nos diste la vida, Dios. Ven, ven que te necesitamos. Ven y abrázanos, Señor Dios. Ven y fortalécenos, anímanos, sánanos nuestras heridas. Aquello que más nos ha dañado, nos ha herido a lo largo de este caminar, de este peregrinar. Señor Dios, ven a cada uno de nosotros. Ven, ven a nuestro corazón, Dios. Queremos que tu espíritu se una al nuestro. Queremos ser fortalecidos, animados, afirmados, promovidos, abrazados. Espíritu Santo de Dios, mi espíritu te necesita, mi espíritu te invoca. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven en el nombre de Jesús, que te necesitamos, que te invocamos, Dios. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas tú, Señor Dios, ahora y para siempre. Espíritu, Espíritu, Espíritu
Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a saciar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Mi pensar, mi hablar, mi sentir y mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Ven a saciar todo mi ser, ven a dirigir y vivir y pensar y hablar mi sentir y mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, ven a consolarnos, ven a animarnos, ven a fortalecernos. Eres el abogado, eres el defensor, eres el que ayuda, eres el que guía, eres el que enseña. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi alma, ven a mi ser, ven, ven Espíritu Santo de Dios, que te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Bendito seas, bendito seas. Fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma. Bendice a todos los que están en esta transmisión. Derrama sobre cada uno de ellos tus bendiciones, tus gracias. Espíritu Santo de Dios, gloria a ti, gloria a tu nombre, ahora y para siempre. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Hoy
caminar en glorias hacia ti. En nosotros, Espíritu Santo de Dios, te encomendamos todos los proyectos, te encomendamos todo lo que nos rodea, lo que va aconteciendo, lo que nos alegra, lo que nos entristece. Espíritu Santo de Dios, ven al corazón, ven al alma y restaura y sana. Sana las enfermedades del alma, sánanos del pecado, de la tristeza, de la depresión. Sánanos, Espíritu Santo, de todo mal. Ven a nosotros y haz que esta tristeza se vuelva alegría, gozo, paz. Jesús, ven, Señor, y manifiéstate como tú lo quieres, como tú lo deseas. Manifiéstate en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendito seas, ahora y para siempre, Dios. Santo eres, santo, santo, glorioso, poderoso, eres tú, Dios. Ve, solo ve. Solo ve a mí, ven, solo ve, solo ve a mí. Solo ve.
solo ven a mí. Experimentar una efusión de tu presencia, de tu poder, de tu gloria. Ven, Espíritu Santo, sumérgeme en tus gracias. Solo ven. Señor Jesucristo, tú dijiste: el que tenga sed, venga a mí y beba, y del que crea, brotarán ríos de agua viva. Venimos a ti, Señor, sedientos, hambrientos. Venimos con fe, Señor Dios. Queremos saciarnos de estas gracias que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Dios. Bendito seas. Alabado seas, Jesucristo. Haz que esos ríos de agua viva corran en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro ser. Espíritu Santo, da la paz a nuestra alma, a nuestro corazón. La paz que necesitamos. La armonía, el equilibrio, el gozo, la fortaleza. Espíritu Santo, pone en fuga tristezas, malestares, confusiones, engaños, mentiras. Espíritu, tú eres el Espíritu de la verdad, del amor. Espíritu Santo de Dios, te abrazo, te amo, te bendigo. Gloria a ti, Señor. Thank you.
tus aguas, cerca de ti, Espíritu de Dios, hay un río de gloria, fuente de vida para mí. Vengo a ti, sediento, a tu pozo a beber de tus aguas, oh Jesús. Vengo a ti, sediento, a tu pozo a beber de tu Espíritu, Señor. Vengo a ti sediento, a tu pozo a beber de tus aguas, oh Jesús. Vengo a ti sediento, a tu pozo a beber de tu Espíritu, Señor. Presencia a mí, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, eternamente, para siempre. Te alabamos, te bendecimos, Dios, con todo el corazón, con todas las fuerzas del corazón, te rendimos este homenaje de adoración, de alabanza, de acción de gracias, porque tú eres infinitamente bueno, tú eres grande, misericordioso, bondadoso, tú eres bello, hermoso, espléndido, sin igual, incomparable, eres tu Dios. Te abrazamos en esta mañana, abrazamos tu corazón, queremos vivir abrazados a ti, en tu gracia, en tu luz, Jesús. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Amarte a ti por lo que eres, volver a la inocencia, de creer en ti, muchas veces fui llevado
el deseo de crecer. Hacerme independiente. Y dejo simplemente de creer. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. Puedo vivir lejos de tu presencia, Señor. No puedo vivir lejos de tu abrazo, Señor. Ábrasme. Abrázame. Abrázame. En tus brazos de amor. Abrázame. Abrázame, abrázame. En tus brazos de amor. No puedo vivir sin me. Fortalécenos, protégenos, provee, Señor, provee a todas las necesidades, el pan nuestro de este día, la gracia de este día, la protección de este día. Líbranos del mal en este día, Jesús. Jesús, Jesús, bendito seas, alabado seas por siempre, Dios. Oramos y clamamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María,
Te invocamos, mamá. Protégenos bajo tu manto. Que a ti acudimos. Concédenos corazón limpio, puro, casto. Corazón virginal. Un corazón que esté lleno de gracia como el tuyo. Te invocamos. Te saludamos. Mamá María, escucha nuestro clamor y este canto que llegue a tu corazón. Ven, ven en nuestro auxilio. Como madre que eres, defiéndenos e intercede y ruega por nosotros. Bendito seas, Dios. Gloria a ti. Gloria a tu nombre. Santo eres. Oramos por las personas más necesitadas, más afligidas en el mundo. Por aquellos que están sin un techo, sin una familia, sin comida, sin vestido. Vagabundos en la calle. Oramos por los que más sufren. Por los enfermos, por los agonizantes.
por las almas del purgatorio. Oramos, Dios. Oramos para que te apiades de todos. Tú haces salir el sol y la lluvia sobre justos y pecadores. Dios, derrama tu gloria y tu gracia en toda la faz de la tierra, Señor Dios. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Bendice a los que nos maldicen. Oramos por los que nos persiguen, Jesús. Y mandamos bendiciones a nuestros enemigos, aquellos que desean lo malo para nosotros. Nosotros los bendecimos y les deseamos e invocamos toda clase de bienes para sus vidas, para sus familias. Jesús. Dale la paz a mi corazón, oh Señor. Quédate junto a mí, quédate junto a mí. La paz reinará y la paz reinará. Dale la paz, dale la paz a mi corazón, oh Señor. Dale la paz, dale la paz a mi corazón, oh Señor. Quédate junto a mí, quédate junto a mí. Junto a mí y la paz reinará y la paz reinará. Oramos para que tú reines, para que tú gobiernes en cada uno de nosotros, en nuestras familias, Dios. Bendito seas, alabado seas. Te encomendamos esta vida humana, este día, Señor, con todas sus circunstancias adversas. Todo lo ponemos en tus manos. Pedimos tu victoria
sobre cada necesidad, sobre cada acontecimiento. Que tú te manifiestes, Dios glorioso y poderoso, en nuestras vidas. Te pedimos por todas aquellas personas que nos han pedido una oración, aquellas que están devastadas, tristes por los problemas de sus familias. Pedimos la fortaleza y pedimos la intervención tuya. Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecimos nuestros objetos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que te dignes bendecir y exorcizar estos objetos materiales y religiosos que tus hijos han traído para que se conviertan a través de esta bendición en sacramentales bendecidos y exorcizados de la Santa Iglesia Católica. Que tu Espíritu Santo bendiga, exorcice y penetre con su poder el agua, la sal, aceite, camándula, rosarios, decenarios, escapularios, imágenes, estampitas, estatuas, cruces, crucifijos, medallas, argollas, libros, Biblias, incienso, velas, prendedores, pan, medicamentos, cerillos, de modo que las personas que consuman agua, sal y aceite, que lleven esos sacramentales sobre su cuerpo y los lugares donde estén expuestos, reciban liberación y exorcismo. Las almas errantes y condenadas que entren a visitar estas personas y lugares sean colocadas nuevamente en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ni Satanás ni ninguno de sus súbditos puedan entrar a molestar a estas personas y lugares llevando a cabo sus obras maléficas. Nadie más sufra la mordedura de la antigua serpiente, sino que nos sea devuelta la salud y aumentada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta mezcla de la sal y del agua se realice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si estos sacramentales les son robados y los pierden, si son usados para fines no santos, que se pierda esta bendición. Toma tu agua con mucha fe. Te recordamos que mañana solamente tendremos la Eucaristía a las 7, mañana sábado y el domingo también. Y el lunes nos vemos a las 6 de la mañana para dar inicio a este Jericó, cerrando las puertas al ocultismo. Ojalá que puedas compartir con familiares, amigos. Muchos estamos vinculados sin darnos cuenta. Necesitamos de estas oraciones, aplicar toda esta obra de Cristo, ¿sí? Aplicarla a nuestro ser. No es más que eso. Pedirle a Jesús que toda su obra repercuta en nosotros y eso, pues, nos libera, ¿sí? Unirnos a la encarnación, unirnos a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso te trae liberación. Hacer efectiva toda esta obra realizada por cada uno de nosotros. Eso es lo que hacemos en estas oraciones, lo hacemos con fe y Dios nos concede la liberación y la paz. Las fortalezas se derrumban, ¿sí? Las maldiciones se cortan, la trampa del cazador queda cortada, los males se retiran, se alejan, nos sentimos con mayor paz, con mayor alegría, podemos vivir, podemos seguir adelante. Podemos realizar lo que hacemos diariamente con toda libertad. Las cosas nos salen mejor, pero hay que orar. Tal vez en algunos días encuentres la paz que necesitas. Tal vez tengas que orar un poquito más, sobre todo cuando hemos estado involucrados directamente con Satanás. Hay gente que le ha invocado. Hay gente que le ha pedido favores. Hay gente que le ha ofrecido su alma. Se puede uno retractar, se puede echar uno para atrás. El demonio te dirá que ya no se puede, que Dios ya no te va a recibir. ¿Para qué? Pues para que te quedes con él. Pero no. Tú puedes regresar a Dios en cualquier momento. Tú puedes darle la espalda. Él te engañó haciéndote creer cosas erróneas, falsas. Ahora que estás conociendo la verdad, puedes darle la espalda y venir corriendo a Dios. Dios te va a aceptar.
Dios te va a acoger. Dios te va a liberar. Dios te va a bendecir. Dios te va a cambiar la vida. Hazlo, hermano. Hazlo. Abandona las obras de las tinieblas. Abandona el pecado. Abandona las prácticas supersticiosas, las prácticas ocultas. Abandónalas, léjalas. Porque son los vínculos que el demonio usa para atarte, para maldecirte, para controlarte, para mantenerte lejos de Dios. No lo permitas. No lo permitas. El diablo solamente viene a robar, viene a matar, viene a destruir. En cambio, Jesús viene a dar vida y la da en abundancia. La da en abundancia. Así es que estaremos orando el lunes a las 6 de la mañana para que te vayas preparando. Muy bien. Continuamos orando. Toda oración trae galardón, sea el rosario, sea la oración espontánea, sea en los Jericó, siempre que oremos con el corazón, Dios obrará. Daremos la oportunidad a Dios a que obre, a que se manifieste poderosamente en cada uno de nosotros. Muchas de las veces no oramos porque decimos, ay, como que no siento ganas y no quiero sentirme hipócrita. Muchas de las veces nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja. Estamos paralizados, estamos fríos. Pero no por eso vas a dejar de orar. Yo diría que es cuando más necesitas orar. No te dejes guiar por las emociones, por los sentimientos. Ora siempre. Tengas ganas o no tengas ganas, hemos de orar. Hemos de clamar a Dios con todo el corazón. Dios honra la fe. Cuando no tengas ganas, de todos modos, intenta orar. Y cuando lo intentas, esos desganos se van, esa frialdad se quita y el Espíritu Santo emerge, el Espíritu Santo se manifiesta y te da una grande alegría. Dios mismo te honra por haber creído, por haber confiado y por haber orado. Así es que oremos. Trata de orar lo más atento que tú puedas, ¿sí? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día viernes meditamos los misterios de dolor. Pedimos a Dios perdón de nuestras faltas, de todo lo que lo hemos ofendido, la indiferencia, el rechazo, cualquier murmuración, palabra mala contra Dios. Pedimos perdón y meditamos este primer misterio, la oración en el huerto. Jesús, ¿qué hora? ¿Qué hora? Puedes imaginarte cómo se sentía devastado, angustiado, pues mal, porque sabía lo que venía. Sin embargo, Él oró. Él clamó y de seguro que Dios le fortaleció, le animó. Nosotros también seguimos orando y nuestra oración es oración unida a la de Jesús, no es aislada. Oramos unidos a Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tú, que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Oramos para que todos estos méritos sean aplicados a nuestra alma, a nuestro corazón. Padre Celestial, te ofrecemos toda esa flagelación del Santo, de tu Hijo amado, del cual tienes tus complacencias, en perdón de nuestras faltas, en salud de nuestro cuerpo, de nuestra alma, en liberación de todas las fuerzas del mal. Te ofrecemos a tu Hijo golpeado, escupido, injuriado, rechazado, maltratado, burlado, blasfemado. Ten piedad y misericordia de nosotros, Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tu amor, Señor, qué grande es, lo puedo sentir. Todo mi ser, cuán grande amor que tú me das al derramar tu preciosa sangre en una cruz. Qué grande amor, qué grande amor que tú me das, Jesús, qué grande amor, qué grande amor que tú me das, Jesús, qué grande amor, qué grande amor. Tercer misterio, la coronación de espinas. Señor Jesús, perdónanos, Señor, por toda burla y blasfemia contra ti, Señor,
por toda incredulidad, por no creer quién realmente tú eres. Señor Dios, afiánzanos en la fe, que tengamos cada vez más un concepto más de acuerdo a lo que tú eres, Jesús. Oramos por los gobernantes de las naciones, oramos por la iglesia, para que les des pensamientos conforme a tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Murió por mí. Jesús murió.
Cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuestas. Señor, concédenos la gracia de morir, de negarnos, de desprendernos, de crucificar, Señor Dios, las pasiones y todo aquello que nos separa de ti. Señor Jesús, ayúdanos a llevar esa cruz de cada día que pueda asemejarnos a ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. De tal manera me amo que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Porque Él me amó a mí.
Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nos unimos a ti en tu muerte, Señor, para que el hombre viejo quede ahí clavado, crucificado, y en nosotros resucite Cristo, el hombre nuevo. Señor, te entregamos nuestra vida. Creemos y confiamos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oramos, oramos por la iglesia, oramos por las naciones. Oramos a Dios para que el reino se establezca. Oramos a Dios por la paz, por la unidad en el mundo entero, para que todas estas plagas, pandemias sean aniquiladas, canceladas, cortadas, para que Dios traiga la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno. Libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra fe, para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos a arrodillar. Oramos por ti, oramos por todos, oramos por el mundo entero, oramos por tus necesidades, pedimos a Dios que te ayude, que te auxilie, que venga en tu auxilio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No deseche las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María de la Fe Santa, el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa, el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno, goce puerto el navegante y dé salud los enfermos, que en el purgatorio las ánimas logren refrigerio y que este santo rosario tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración eucarística. Del Señor ya están pisando nuestros pies, los umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad. Al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Umbrales, Jerusalén, desea la paz de Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de sus muros, en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo. Del Señor, ya están pisando nuestros pies, Jerusalén, qué alegría.
Jerusalén. Alabad y exaltad al Rey, aclamad nuestro Dios, su poder, su gloria celebrad, Él es el Rey y Señor. El Señor reina sobre la tierra, admirable y justo es Él, su amor permanece por siempre, santo, santo es nuestro Dios. Alabad y exaltad al Rey, aclamad a nuestro Dios, su poder, su gloria celebrar, Él es el Rey y Señor. El Señor, exaltamos su nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Dios te bendiga, hermano. Que la gracia de Dios te acompañe, te ayude, te auxilie. Que Dios aumente tu fe día con día. Comencemos nuestra celebración. Pongámonos en las manos de Dios y comencemos pidiendo perdón de nuestras faltas. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme
en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham: no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran para siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor, porque es bueno. A mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todo encuentro de Jesús con algún personaje del Evangelio o con cada uno de nosotros es un encuentro inolvidable. Será un encuentro que nos marque, que nos selle para toda la vida. Jamás olvidaremos ese momento en el cual fuimos tocados por la gracia de Dios, ese momento en el cual experimentamos a Dios que nos amaba, que nos ama. Encontramos el día de hoy el llamado que Jesús va a hacer a Mateo. Dice: Jesús vio a un hombre llamado Mateo. El ver de Jesús siempre será un ver de salvación, de liberación. Será un ver para perdonar, para amar, para tender la mano, para cambiar la vida. Jesús ve a Mateo. Mateo se encontraba sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Mateo estaba realizando su vida de publicano, de recaudador de impuestos. Para él, pues, lo esencial y lo primordial era cumplir con este trabajo. Muchos de los publicanos se enriquecían con este oficio y de seguro que también Mateo lo hacía. Robaban. Jesús ve al corazón de Mateo y a pesar de su pecado, de sus robos, de su avaricia, Jesús lo ve. Jesús clava la mirada en este hombre, una mirada que de seguro le llegó a lo más profundo del corazón de Mateo, una mirada que en la cual Mateo logró verse a sí mismo. Vio a Jesús, un hombre libre, un hombre diferente, un hombre libre de bienes materiales. Mateo es capaz de poder verse en él, ver su avaricia, ver su afán por las cosas terrenales, materiales, ver su pecado, sus deseos de más cosas materiales. De seguro que fue un encuentro de corazón a corazón. Jesús le vio y Mateo también le vio. Mateo también acogió aquella mirada. Y Jesús se atreve a llamarlo. Aunque Mateo está pues sumergido en sus labores, en su trabajo, en sí mismo, la palabra de Jesús logra llegar a lo más profundo del corazón de Mateo. Y Jesús le dice: sígueme. Qué palabra tan poderosa que ha de haber penetrado como espada en el corazón de Mateo para poder romper
las cadenas de la avaricia, las cadenas del afán por las cosas terrenales, materiales. Qué palabra tan poderosa para arrancar a Mateo de aquel oficio donde se encuentra él sentado. Él es su señor, él es su dueño, él es su autoridad, pero ahora está siendo llamado a dejar todo eso, a hacer un cambio de vida. Su vida será transformada y cambiada si es capaz de acoger aquel llamado, aquella palabra de Jesús. Jesús le está llamando. Sígueme, dice el texto, que él se levantó y lo siguió. Él se levantó, lo siguió. ¿Qué vio? ¿Qué experimentó? ¿Qué sintió ante la presencia de Jesús? Ha de haber sido algo impactante que desmoronó sus proyectos, que desmoronó sus intereses y todo lo que él tenía como valioso. Jesús se mete en el corazón de Mateo. Jesús lo seduce, Jesús lo enamora, Jesús lo apasiona, de tal manera que dice, él se levantó y lo siguió. Puedes imaginar la personalidad de Jesús. Él es el Verbo encarnado, en orden al cual tú y yo hemos sido creados, en orden a aquel que se habría de encarnar. ¿Cómo no reaccionar? ¿Cómo quedarse intacto, paralizado? El corazón de Mateo, yo creo que ardía, latía fuertemente al encontrarse con su Creador, con su Salvador, con su todo. Mateo se levantó. Mateo fue tras de él. Y eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos estar insensibles ante la presencia de Jesús? ¿Por qué no acogemos su mirada como la acogió Mateo? Se le metió en las entrañas. Le cambió las entrañas a Mateo. Le cambió la vida. Mateo vio en Jesús una nueva manera de existir, una nueva manera de realizar la vida, ya no desde lo material, desde la avaricia, del robo, del pecado, sino una manera nueva, una manera libre de vivir la vida en Jesús y desde Jesús. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, de ti, hermano, de mí. Jesús quiere que lo hagamos a Él, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro todo. Jesús quiere que nos dejemos enamorar, apasionar. Jesús quiere que le correspondamos, porque Él también nos está llamando a cada uno de nosotros a que le sigamos. ¿Cómo puede ser tu amor tan tibio, tan frágil, tan débil? ¿Cómo es que no puedes amarle con más violencia, con más fuerza? ¿Cómo es que no te ha podido seducir, enamorar, apasionar? Porque Jesús es capaz de esto. Él no ha pasado de moda. Él está vigente. Él está actual. Y a cada corazón humano que se abre, Jesús entrará y hará una grande obra. Hará de ti un hombre nuevo. Te liberará. Te perfeccionará. Le seguirás. Porque imposible conocer a Jesús y no amarle. Amarle y no servirle. Mateo se fue. Mateo se fue con Jesús. Y en la siguiente parte vamos a encontrar a Jesús en la casa de Mateo, sentado a la mesa. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Mateo invitó a Jesús a su casa, a la mesa, como alguien que es íntimo, alguien que es cercano, alguien que es amado. De seguro que Mateo estaba encantado, estaba feliz, estaba lleno de alegría, de gozo.
Él lo invitó a su casa, a entrar a su casa, a entrar a su vida, a entrar a su familia, a entrar a sus amigos. Y esto es lo que tenemos que hacer, compartir a Jesús con nuestros más allegados, con los que más amamos. ¿Cómo podemos vivir sin dar a conocer a Jesús, sin compartirlo con los que más amamos? Jesús ahora viene a hacer lo más importante, y lo más importante es amarlo a Él y darlo a conocer a muchas más personas. Encontramos aquí a muchos más publicanos, a muchos más pecadores. Jesús acepta la invitación y está a la mesa con los pecadores. Jesús los acoge, Jesús los acepta. Jesús quiere llegar al corazón también de ellos, como ha llegado al corazón de Mateo. Jesús está feliz de poder sentarse allí a la mesa con más personas a las cuales pueda tocar su corazón y su vida. Pero vemos que los escribas y los fariseos no están tan contentos, no están tan felices, no están de acuerdo con Jesús, no están de acuerdo con que Jesús integre a los publicanos, a los pecadores. Y su pregunta va a ser, ¿verdad? ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y es que comer con alguien es de alguna forma entrar en intimidad, es entrar en comunión, es como entrar en acuerdo. Ellos no entienden esto. ¿Por qué es que Jesús los ha aceptado, los ha acogido, cuando los fariseos los rechazan, los relegan, los marginan, los ven mal? Jesús escucha aquellas palabras de los fariseos. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Los enfermos. Hay que reconocer, hermanos, hay que reconocer la necesidad de Dios para que Dios pueda obrar y actuar. Mateo reconoció que necesitaba a Jesús, lo acogió, lo recibió y dejó su vida pasada. Los demás publicanos que están allí, me imagino que igual están reconociendo la necesidad de Jesús. De seguro que también están fascinados de estar a la mesa con aquel personaje tan impactante, tan importante, Jesús. Los únicos amargados son los fariseos, los escribas. ¿A qué grupo perteneces tú, hermano? ¿Perteneces al grupo que reconoce la necesidad de ser perdonado, de ser sanado? ¿Reconoce la necesidad de Jesús? ¿O eres un amargado fariseo que piensas que tú estás bien, que tú eres el mejor, que no te juntas con los pecadores? Jesús no pudo hacer nada en los escribas, en los fariseos, porque ellos se sentían sanos, ellos se sentían bien. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús se está compadeciendo de las miserias. Jesús conoce las debilidades, las fragilidades de estos hombres. Jesús no está condescendiendo con sus pecados. No es que Jesús los esté alabando por su pecado, sino que Jesús sabe que son pecadores y que necesitan de salvación, de redención. Por eso es que Jesús está ahí con ellos. Jesús ama al pecador, pero Jesús odia al pecado. Jesús se compadece de ellos, se acerca a ellos para salvarlos, para sanarlos, porque Él es Dios de misericordia. Pone el corazón en las miserias de los demás. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que nos quede esto siempre bien claro. Jamás nos burlemos, nos escandalicemos de los pecadores, de aquellos que se encuentran en fragilidad, en debilidad, como Jesús. Él espera que también nosotros nos compadezcamos, que sepamos tender la mano a aquellos que se encuentran pues en el pecado, que se encuentran alejados, separados de Dios, que como Jesús sepamos tenderle la mano, acercarlos a Dios y que también puedan experimentar la salvación, la curación
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, le cambió la vida a Mateo y de seguro que a muchos más publicanos, que también nos la cambie a cada uno de nosotros. Que en Jesús podamos ver una nueva manera de vivir, de existir en la libertad y en la paz. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Continuamos con nuestra celebración. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Sangre de Jesús. Ora, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cristina Rey Quintero y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Jaime, de Chonita, de Elvia. Y así colmaría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor nos conceda la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vives en mí, de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar mientras se pierde?
sé cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti, Señor Jesús, mi Salvador. Tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás yo me separe de ti. Amén. Terminemos nuestra celebración. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Confía en Él. Oh Jesús, a tu corazón. Confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Almas que confían en ti.
recompensar.